Y otro de los municipios que se encuentran con problemas similares es Chupaca. En el caso del burgomaestre chupaquino, un audio salió a la luz en el cual uno de los implicados sería el asistente personal del alcalde, Luis Bastidas Vázquez. Después que estuviera internado en una clínica local producto de una crisis nerviosa, el alcalde de Chupaca, Luis Bastidas Vázquez, hasta el cierre de esta edición, siguió guardando silencio pese a las críticas que se levantaron en estos días. Pero 24 horas después, el audio que difundiremos a continuación revelaría los oscuros pedidos económicos que realizaría el asistente personal del burgomaestre chupaquino a algunos funcionarios de confianza y contratados CAS. Oh, flaco, no te entendí esa vez. ¿Cómo va a ser para apoyar a luchas? Bien gil eres, ¿no? Oye, solamente consíguete 10.000 soles, ¿no? ¿Sabes para qué? Esos 10.000 soles vamos a aportar entre 10. Te haría un total de 100.000 soles. Con esos 100.000 va a sobornar a los jurados que va a llevar su apelación. Si bien es cierto que Bastidas Vázquez tiene varias denuncias en su contra, una de las voces explica en qué se utilizaría el dinero bajo la promesa del contrato indefinido. ¿Que no le iban a sentenciar? De hecho que sí le van a sentenciar, ¿no entiendes? Después de la sentencia viene la apelación. Lucho va a apelar. O sea, de nuevo va a presentar su descargo o algo así, ¿no? Claro, y en ahí va a llevar 3 jurados su caso. En otro momento de esta presunta conversación que estuvo rondando varias salas de redacción de todos los medios locales, una de las voces menciona a un tal Santiago. Ah, entonces para eso es, ¿y qué va a haber a cambio? ¿Sabes, Lucho? Hay veces un poco mientes. No te preocupes. Lucho está prometiendo contrato indefinido a aquel que da 10.000 soles. Hasta 5.000 puedes dar. Vale, entonces si puedo buscar, ¿no? Para de repente quedar algo así, para asegurar mi futuro, ¿sí? Claro, pues. Da que sea 5.000 soles y Lucho va a saber que te va a dejar indefinido o nombrado, ¿sí? Solo queda esperar con el pasar de los días que la máxima autoridad provincial de Chupaca responda a estas acusaciones que han remecido los cimientos de su comuna en las últimas 48 horas.